estamos bien porque vienen todos los compañeros, nos cuidan y nos miman bastante. Nosotros hasta ahora no hemos negado a comer todo tipo de comida. Tenemos un caldo que nos hacen al mediodía y otro a la noche. Y durante el día nos alimentamos con jugo de fruta y agua o Gatorade. Lo que nosotros estamos esperando es la negociación del día miércoles. Y si no sé, porque ya directamente Odi, que era uno de los inconvenientes, él tuvo el gesto de grandeza de apartarse de la lucha para poder solucionar el conflicto. Nosotros hemos estado hablando que si el conflicto no se soluciona, porque estuvimos viendo que las expresiones del Ejecutivo en distintos medios fue de buscar otras excusas aparte de Odi. Ya empezamos a tener miedo de que aparezca otro Odi con otro apellido o otra cosa para negarse a negociar. Si eso ocurriese, vamos a entrar después del día miércoles a acentuar la huelga de hambre y negarnos a recibir todo tipo de alimento. ¿Qué sería? ¿No tomar ni siquiera líquido? Nada, nada, nada. Y que escuche bien la ciudadanía de Cañada de Gómez, que agradecidos estamos todos, porque todos los días se están arrimando para traerlo un paquete de hierro, un paquete de azúcar. Muy, muy agradecidos. Pero esto ya no va más, hermano. Ya no va más. Ya no va más. Hace un rato terminamos de denunciar los camiones que están guardando afuera. Hace un rato estaba conversando con el concejal Mauroni y desconoce las leyes. Estamos hasta el horno acá adentro, ¿me entendés? Y ahí vienen amenazas a otros compañeros. Entonces el caso no es de Odi, el caso es de todos los compañeros. Nosotros no vamos a permitir más, no vamos a permitir más eso, loco. Nada. Que si tenemos que lo van a sacar con las patas para adelante. ¿Por qué estoy así? Y ya me estoy comprando la cadena y no me saca nadie de acá, ¿me entendés? Yo lo único que le pido a la ciudadanía de Cañada de Gómez que reflexione bien con el tema de lo que estamos haciendo los otros. Y le vuelvo a agradecer toda la comunidad de Cañada de Gómez por todo lo que le están ayudando a los otros y a los chiquitos que son lo fundamental. Y le seguimos pidiendo ayuda, no para los otros, para los nenitos, porque hay 30 nenitos y se van a ir sumando. Pero esto ya no va más, compañero, ya no va más. Cuando ustedes hacen ese reclamo de los camiones, ¿se refieren a que lo están guardando en predios privados, a ese asunto? Sí, nosotros ya hace rato que venimos denunciando esto, que guardan los camiones en lugares privados y no lo pueden hacer porque para eso está Maestranza y que es de la ciudad los camiones, que les pertenece a todos. Por eso queremos denunciar eso, como lo hicimos recién con el concejal Mauroni. Y bueno, se ve que desconocen las leyes, pero acá estamos, firme la lucha y de acá no nos vamos a mover. Esto sería lo mismo que si yo me agarro una moto guadaña y me la llevo a mi casa y el vecino así, che, ¿te compraste una moto guadaña? No, es de la municipalidad, pero yo me la traigo porque también es mía. ¿Y sabés qué me va a decir el vecino? ¿Cómo es tuya? No, esto es de los impuestos que nosotros pagamos. Eso tiene que quedar en la municipalidad. Eso es lo que tiene que entender el ciudadano de Cañada de Gómez. Porque si llega a pasar un accidente, llegan como aquella vez, ese accidente fatal, que murió un compañero de trabajo, ¿me entendés? Es lo que queremos denunciar, que no pase eso, que no pase eso. Y te lo digo a vos como periodista y como ciudadano de Cañada de Gómez también. No tiene que pasar esto, capo, no tiene que pasar esto. ¿Hasta cuándo? El atropello, la amenaza. Basta, ¿dónde estamos viviendo? Imaginan de todas maneras eso que ustedes advierten, que podrían llegar a profundizar la medida en no ingerir ni siquiera líquidos, de todas maneras que es clave la reunión del miércoles. Sí, no, esperamos con mucha ansia la reunión del miércoles, esperemos que no... claro, que no empiecen a encontrar nuevas excusas para negarse a negociar. Yo estoy esperanzada en que el miércoles van a negociar, que negocien con seriedad, le pido al Ejecutivo. Eso más que nada, que negocien con seriedad. Si la intención era matarnos de hambre durante 7 días, ya lo lograron y acá estamos de pie. Ahora siéntense, nosotros demostramos que podemos y podemos aguantar más y si tenemos que profundizar la medida de hambre, lo vamos a hacer. Que negocien con seriedad, que se sienten a negociar de forma seria. Nada más lo mismo.